espadachines! ¡El momento que muchos estábamos esperando! ¡Tutorial de Flair! Se me va la olla de una forma que no es normal, ¿eh? Para empezar a practicar flair necesitamos unos requisitos físicos. No intentes hacer un flair si no sabes hacer flexiones y abdominales, obviamente. El cuerpo adopta posiciones avanzadas. Por lo tanto, si no tienes una buena base física, fuerza y flexibilidad, puedes lesionarte fácilmente, o sea, tan rápido como un chasquido. Y ahí es cuando viene la gran pregunta. ¿Cómo sé cuándo empezar a practicar flair? Ten en cuenta que los gimnastas no suelen pesar más de 70 kilos. Por lo tanto, cuanto más ligero sea tu cuerpo, mejor. Realmente, ya puedes empezar a practicar flair. Pero si partes de cero, es mejor que consigas una buena base física. Lo que decíamos antes, que hagas ejercicios para ganar fuerza y flexibilidad. Tienes que preparar tu cuerpo para soportar el flair. Y al mismo tiempo, ve tanteando el terreno y vas probando, ¿sabes? Es una entrada, tal, vas probando. Y a la vez, ejercicio físico. ¡Ponernos pegados! Vale, y una vez estés sumido en los entrenamientos de flair, te recomiendo cuatro cosas. 1. Dale un respiro a tus muñecas. El cuerpo no está hecho para soportar todo el peso del cuerpo con ellas. Así que no entrenes flair más de 3 días seguidos, ya que el riesgo de lesión es inminente. 2. Grábate siempre, porque de ese modo podrás autocorregirte todo el rato. 3. Controla la motivación. Esto es muy importante, ya que si tu mente no está activada, tu cuerpo mucho menos. Busca algo que te motive. Y 4. Relájate, no te rayes, tío. Es muy fácil desmotivarse. Si te sientes agobiado por el movimiento, es mejor que pares, practiques otras cosas y un rato más tarde vuelvas a la práctica. La frustración no es buena, así que contrólate. Date un respiro. Todo llega. Principalmente el flair no precisa del apoyo de otros movimientos para poder realizar. Pero en mi experiencia, te recomiendo que en un principio cumplas algunos requisitos previos. Estos son los movimientos y posiciones que te van a ayudar y te van a facilitar el aprendizaje. Y así puedas ejecutar el movimiento sin problemas. El windmill te va a ayudar a comprender el mundo de la inercia y las patadas. Además, puede decirse que es el mismo movimiento, pero girando sobre la espalda y hombros. Por lo tanto, te va a guiar, facilitándote coordinación sobre tu cuerpo. Esta posición te va a ayudar a mejorar tu equilibrio. Además de darte fuerza y control, te facilitará la parte de atrás del flair. Digamos que el 6 pasos usa los mismos apoyos en las manos que el flair. Por eso te ayudará a coordinar las manos con la posición del cuerpo. Y con esto me refiero a saber cuándo y dónde apoyar tus manos con respecto a la posición de tu cuerpo. Después de un calentamiento general, es necesario hacer un calentamiento específico. En este caso, vamos a calentar el flair. Entonces, vamos a utilizar sobre todo estiramientos dinámicos y un poquito de estiramientos estáticos para activar nuestros músculos y así decirles que va a venir un movimiento duro, rudo. Estos ejercicios debemos hacerlos siempre antes de hacer el movimiento, antes de practicar el flair. No llegues al entrenamiento y los lances ahí ya de primera, ¿sabes? ¿Estás loco? No, 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 porque te vas a lesionar, te lo digo yo, por experiencia. Lo primero es hacer un calentamiento general. Luego empiezas a entrenar, ¿no? Top rocks, footwork. Y cuando decidas practicar flair, viene el calentamiento específico. Y una cosa muy importante, los estiramientos estáticos no se aguantan más de 10 segundos. No tratamos de ganar flexibilidad, estamos calentando el movimiento. ¿Vale? El objetivo no es ganar flexibilidad, sino preparar nuestros músculos para el ejercicio. No sé si veis lo importante que es esto realmente. Si no preparamos nuestro cuerpo para el ejercicio, es posible que no llegues a sacarte el movimiento nunca, y por este mínimo detalle. Y os digo que en el Power Move, los detalles es lo más importante. Un detalle pequeñito te puede cambiar la vida. Si haces buenos entrenamientos, tardarás mucho menos en sacarte el movimiento.
En cambio, si haces malos entrenamientos, vas a notar que tu cuerpo no resiste, que te sientes mal. Te va a doler más todo el cuerpo, las muñecas, te va a doler más todo y no vas a sentirte cómodo entrenando el movimiento. Y esto es lo que diferencia un b-boy de un buen b-boy. Un b-boy que se da cuenta realmente de lo que le está pidiendo su cuerpo, se da cuenta de lo que está haciendo en todo momento, es consciente de todo. Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a llegar al entrenamiento, vamos a hacer cuatro cosas y vamos a ir para casa como vinimos. Escuchad vuestro cuerpo, paraos a pensar. Ese es el consejo que yo os daría. Y aquí le estoy diciendo a mis muñecas, preparaos porque os voy a usar y os voy a hacer estos movimientos. Vais a hacer cosas que no haríais normalmente, así que preparaos, muñecas, ahí. Y voy de menos a más, de simples rotaciones a apoyar ya el peso de mi cuerpo y apoyar el peso total en pino. Voy de menos a más, aquí a los hombros, le estoy diciendo hombros. Vais a soportar mi peso y vais a tener que estiraros, hombros, haciendo un poquito de rebotes para activar los músculos. Aguantamos 10 segundos, no más de 10 segundos, los estiramientos estáticos, ahí. Y hasta aquí la primera parte del tutorial de Flair. Si quieres ver la segunda parte, solo tienes que clicar el vídeo de la derecha. Y si te ha gustado, suscríbete clicando el botón de la izquierda. ¡Ajá! ¡Nos vemos, hermanos! Pero no te quedes parado y no cliques nada, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas, tú clica.